Sabemos afortunadamente que los niños son transmisores, pueden tener la enfermedad, pero que los casos graves, especialmente los casos muy graves, afortunadamente son anecdóticos. Simplemente, a veces también dentro de estas ideas que se te ocurren por la noche, piensas, ¿qué hubiera pasado si esta enfermedad sucede al revés? Es decir, si lo que estás afectando a niños pequeños o adolescentes o a jóvenes. Esto fue la gripe de 1918. Uh-huh. Murió gente de menos de 35 años de edad. Hubiera sido una catástrofe en este sentido, ¿no? Es posible que conforme la población más adulta se haya vacunado más, la población más joven, especialmente la que ahora de momento no se puede vacunar, uh-huh, 18, 16 años para abajo, no hay todavía datos suficientes para poderlos vacunar, tenga una cierta mayor transmisión de la enfermedad, pero afortunadamente, si no cambia, esta transmisión, salvo casos excepcionales que siempre los hay, no debería suponer un aumento de los casos graves. Uh-huh. Y hay que esperar, porque no es descartable que conforme la población adulta se vaya inmunizando, a lo mejor dentro de 3 años salen vacunas para niños y solo tengamos que vacunar a los niños y a los de más de 60 años, por ejemplo. Uh-huh. Esto puede ser. Sí, de hecho, bueno, lo puedes mirar desde el otro punto de vista. A medida que vamos vacunando una población cada vez mayor, el virus tiene menos espacio para pivotar, con lo cual la población en general, incluidos los niños, están más protegidos de, uh-huh, de la,